When I can't see you, I know you're there. When I can't feel you, I will not fear. I will trust in you, and I will not be afraid. When the battle is close at hand, I know you're with me. Help me stand. I will trust in you, and I will not be afraid. I will not be afraid. I will not be afraid. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. When the darkness is close at hand and I'm ready, I will not be afraid. I will trust in you, I will trust in you, I will trust in you. Stepping out of those convenience stores, what could we want but more, more, more? From the third world to the corporate, turn off this song. If we're adding to the noise, you're gonna think of a place I've never known. This is home. Now I'm fine. Ay, mana. Espérame, porque aquí hay dos locas que no tienen vergüenza. ¡Sucio de una vez! ¡Ay! ¡Pero mataste, nene! ¡No! ¡Quiero ver! ¡Ey, mano! ¿Y usted qué onda? ¿Por qué tanta agresividad? Yo solo quería ayudar. ¡Ay, sí, pero no! Así que corre, corre. Sos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas. ¡Shish! ¡Me juro con la sangre de Cristo! Send.
Salmos 147, verso 3. Solo el 3 vamos a leer por el momento. Amén. Amén. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Lenguaje actual? ¿Alguien tiene el lenguaje actual? A ver, dos. ¿Qué dice? El gran rey nos dio la victoria sobre pueblos y naciones. A ver, todo eso tiene un trasfondo y de eso vamos a platicar. Pero yo necesito traerlos antes de cualquier cosa aquí abajo como niños. Y yo desde aquí tal vez un ratito para que todos podamos verlos. Algo que a mí me llama poderosamente la atención en la Biblia es de que el Señor pone ejemplo a los niños. Que el que quiera entrar al reino de los cielos y quiera heredar el reino de los cielos, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Para qué? Para que el Señor se glorifique y toque tu corazón y pueda hacer algo muy especial. No vamos a invertir como no tienen idea. Pero si abres tu corazón un poquito más allá de todo esto, vas a ver que había cosas en tu corazón que necesitaban ser sanadas. Pero para eso necesito que estés metido aquí en el rollo junto conmigo. ¿Sí? Y los beneficiados aquí vamos a ser todos mucha. A mí me ha tocado chillar como no tienen idea. Cuando me toca dar esta conferencia, plenaria, prédica, o mejor, de hablar de la mejor de mis pasiones, que es Cristo Jesús. A mí me enseñaron el Señor desde que estaba chavío, pero yo no tenía Dios en mi corazón. Yo iba a la iglesia de lunes a domingo, porque mi papá me dijeron que tenía que ir, tenía que ir a puro tubo. Sí. Y la Biblia dice que hay que honrar a sus papás para que nos vaya bien la vida y obedecernos en todo. Entonces yo ahí iba, ¿verdad? Pero no entendía para qué. Pero de eso vamos a hablar al ratito. Si el Señor dice que sana nuestras heridas, eso quiere decir que hay dolor, hay tristeza, hay situaciones que nos tienen que desbalancear. Y para eso volvamos a ser niños un poquito. ¿Me dan chance? Los niños tienen una peculiaridad. Le ve que en su cabeza le cae a uno y se va a llorar con la mamá. Déjalo, hijo, a mí no de viejo, ¿verdad? Conocido. Déjalo, hijo, ya te juntas con ese. Y al ratito ya ven a alguien jugando ahí. Los papás se pueden agregar todo lo que quieran y al ratito los niños están felices ahí platicando. ¡Tráeme! Sí, los dos burritos, la bicicurro, los dos bicicurros. ¿Dónde sale el peor de la Biblia? Bueno, eso me parece más movidito. Yo lo hice.
¿Cuándo son los niños peleoneros, no? Y de repente el carro y volaba el carro, volver al futuro. Y los carros volaban, porque en el corazón de un niño no había límites. En la pureza de un niño, nadie le podía decir que un carro no volara. El carro del nene sí volaba, su sueño. Y no estamos lejos de eso, así como está la tecnología, no estamos lejos de eso. Pero eso hacía un niño, porque soñaba. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Que levanten la mano. Que lo digan en voz alta. Un licenciado en administración de empresas. Amén. Amén, mucha, amén. Un doctor. Amén, amén. Un pastor, una pastora. Un cantante, un salmista. Miren cuánta gente, futuro presidente de Guatemala, ¿dónde saca? Dígame. Presidenta, señora presidenta, amén. ¿Y saben qué es lo que sucede muchas veces? La monotonía, el trabajo, el estrés, los problemas. Aunque recibamos poder muchas veces en la iglesia, a veces nos vienen a bajar así el ánimo y te olvidas que tienes que soñar. Ustedes quieren hacer eso, pero ¿cuántos están trabajando para que ese sueño se haga realidad? ¿Están orando? ¿Están estudiando? ¿Se están preparando para que eso se cumpla? Está bien, hay que orar, pero hay que accionar también, ¿sí? Ahora, espiritualicemos bien el asunto. Allá afuera hay mucha gente, miren, aquí debería estar lleno esto, pero ¿cuántos sueñan con la iglesia de Jesús es el Señor que sea reventar de muchos jóvenes? Yo quiero atraerme a soñar con ustedes. Pero yo no me sé, para mí es fácil, como también para cualquier otro predicador, venir y motivarnos y decirles un montón de cosas. Pero los que van a hacer el trabajo son ustedes. Ustedes, esa es la realidad. Podemos aquí emocionarnos y brincar un momento, pero quienes van a hacer el chance son ustedes. Con la gracia del Señor. Y hoy quiero que sean motivados para hacer eso. Señoritas, no me digan mentiras. ¿Quién fue su primera amiga? ¿Quién fue? Dígame, ¿dónde se avergüenza decirlo? Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Un gato? Pobre gato. Mami, ya no vuelvo. ¿Saben a quién le costaban sus problemas? Cuando papá, quizá, no sé si sea tu caso, pero cuando papá le pegaba a mamá, o cuando mamá discutía con papá, o algún chico o chica les hacía bullying en la escuela. Cuando tenían problemas, no se iban a refugiar con el Señor. Y la chica me va a decir, no. Su primer consejero, o su primer buen amigo o amiga de las muchachas, de las niñas, ustedes ven ahí, fueron las muñecas. Señoritas, ¿miento? No, ¿miento? Corazón que no lo ves, el colegio terminó y está mi leche con vainillas esperando en la mirada del amor. El Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero cuando uno era niño, acudía a alguien y era una muñeca. ¿Cómo se llamaba esa muñeca? ¿Porque sabe qué? Porque las señoritas le ponían nombre a sus muñecas. ¿Cierto, chicas? Pero ahorita le vas a poner. ¿Cómo se llama la muchacha? Cuéntanos. A usted nunca le puse el nombre de sus bebés, pero sí cobraba mucho. A sus bebés. ¿Qué? El pastor, y el pastor nos ha tomado eso para la historia, ¿eh? El próximo, el día de mañana, ahí en primera plaza. ¿Cómo se llama? ¿O le vas a decir tu baby, tu bebé? Sí, en determinado momento llegas a identificarte con una muñeca. ¿Pasó eso contigo? Sí.
en que le hablabas, le decías cositas, como que, contanos. Le hablaba como... Pero ¿sabes qué? Así no, ¿cómo juegas? A ver. En determinados momentos te identificaste y te escuchó cuando quizás nadie lo hizo. Alguna vez te subiste en la almohada, en la cama, ahí platicando con él o con ella. ¿Todo tranquilo? A mi almohada sí le contaron. ¿El salvaste con la almohada? Sí. Tráeme las dos almohadas que... La receta. Desahógame ahí. Pero, ¿qué pasaba con la almohada cuando había problemas o broncas? ¿Muchas veces te desahogaste ahí? Te mojaba. ¿Amanecía mi papá? Sí, me la traigo. Vete de aquí a este lado porque aquí la baby, tu baby. ¿Cómo se llama la tuya? ¿Recuerdas? Tengo un problema. Ajá. Es mi hermana y sabe que a mí nunca me gustaron los niños. Jamás tuve con un muñeco. ¿Y hablaste con ella de eso? Okay. ¿Ella sabía que tú eres? Y hay cosas que se dan de ese tipo. Pero eso no las he agarrado. ¿No? Pero no las he agarrado bien. ¿La almohada también juega un papel importante contigo? Bastante. ¿Por qué? Usted es la única que puede hablar con la hermana, hermana y hermana. A veces hay situaciones en sus corazones que ni siquiera nuestros papás saben, o los pastores, o los líderes. A mí me sigue pasando. Pero ¿saben qué? Ahora no hablo solo con la almohada, sino me arrodillo a la par de esa almohada y tengo a alguien que le escucha. ¿Saben por qué? Para escuchar, pues. Miren, el Señor de esa manera se manifiesta en las actividades. Y desde ese momento, yo declaro que el Espíritu Santo es el lugar de ahí donde más tú necesitas. Y vamos a volver a ese niño, a esa niña, que quizás fue lastimado, quizás fue herido. No leas tu Biblia, quédate aquí conmigo. Él sana los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. A todas ellas. El Señor conoce tu nombre. El Señor sabe cuántos son los cabellos que tú tienes en tu cabeza. Y Él sabe también los problemas que nosotros atravesamos como jóvenes. Porque mi infancia no fue normal. De ir a jugar y después de la escuela. Yo tenía que ir a estudiar los fines de semana, pero toda la semana tenía que trabajar con una motosierra, ganarme el pan para poder ir los sábados. Te lastimó tu novio, tu novia, y los pastores quizás no lo saben, o tus papás. Dice mi Biblia que sobre toda cosa guardada, se toda, debo de cuidar mi corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero quizás tú le has entregado tu corazón a un chico o una chica que te fraudó. Mucha, dice la Biblia también que para todo hay tiempo. Si él es el tiempo de servirle al Señor, servirle. Por eso el Señor te trajo hoy para sanarte, para restaurarte. ¿Pero para qué? Para que le sirvas y compartas de eso. No le des a cualquiera tus sueños. No le des a cualquiera tus ilusiones. Y esas lágrimas que estás botando hoy el Señor es porque está restaurando tu corazón. Había algo más que hacíamos y era una ruedita. ¿Sí? Y quiero jugar con eso, con ustedes. A los que el Señor les está tocando, acérquense acá conmigo. Vengan los juguetes para acá. Vengan, acérquense la rueda. Venga, venga, vamos a practicar un poquito. Y no tengas pena que te estén viendo que estás llorando y te jamás, ahí te limpiando los mocos al rato. Pero ¿sabes cuáles son las cosas más especiales que pueden suceder en la vida? Que Dios te puede usar a ti para bendecir a muchos. Yo quizás no tuve los mejores papás del mundo, pero a mí no me toca juzgarlos a ellos. Porque dice mi Biblia que debo de honrarlos, no juzgarlos.
porque a mí me dolía mi corazón cada vez que mi papá me pegaba con lo primero que encontrara: un leño, un cincho, el cable de la luz. Y aún sin que yo tuviera la culpa, y la única que siempre estuvo conmigo para defenderme fue mi mamá, ya quizás ella también cachó un cinchazo por defenderme a mí, yo perdoné a mi papá. Y aunque quizás más adelante alguien lastimó mi corazón porque dijo amarme y me engañó, el Señor me siguió esperando para sanar mi corazón. Y hoy, 2013, en Iglesia Jesús es el Señor, Él me trajo para bendecirte y sanar tu corazón. Porque nadie puede dar amor si no lo tiene. Cierra tus ojos y no veas al que está llorando. Porque cada vez que yo necesito del Señor, no busco la almohada o una muñeca o un carrito para refugiarme. Yo busco a mi papá. ¿Y quién es mi papá? El que te creó. Aunque te hayan dicho que fuiste producto de una infidelidad, o quizás no fuiste planeado, en los planes y en el libro de Dios tú sí estabas planificado. Y el Señor te trajo para usarte, para que la nueva familia, la generación que tú vas a formar en el futuro, sean diferentes. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el padre que siempre soñé. Papás, no sé, solo mi mamá estuvo conmigo. Mi papá, no sé por qué ocasión, se fue para otro país. Y hasta el año pasado lo volví a ver, pero le tenía un gran rencor, que ni verlo quería, pero el día de hoy lo perdoné. Ah, la verdad es que había muchas cosas que habían dentro de mi corazón y que yo imaginaba que no estaban, pero hoy me di cuenta que sí, y Dios me sanó de eso, y Dios me agradeció al menos porque Él ha sido bien especial conmigo y ha tenido misericordia de mi vida. Y esas heridas que había en mi corazón, sé que hoy las quito. Pero me di cuenta que mi papá terrenal tal vez no es el que me hace falta, sino que es Dios. O sea, Él es mi papá. Es como regresar a mi primer amor, porque sí sentía que Dios había como que yo me había alejado un poco de Dios. Pero sé que ahorita, a partir de hoy, las cosas van a cambiar y mi relación con Él. Porque sé que Dios tiene cosas preparadas para mí y quiero ver sus promesas sobre mi vida. O sea, quiero que mi voluntad se haga a un lado y que Dios actúe conforme a su voluntad. Amén. Amén. ¿Cómo se ha manifestado el Señor en ti hoy? Pues la verdad, sanó bastante mis heridas. Yo tenía un rencor bien feo contra mi papá porque
él no era el papá tan dulce que esperaba y amoroso, así no quería un cacho frío conmigo y siempre fue bien brusco. Y en varias cosas él como que nunca me apoyó y nunca estuvo conmigo, siempre iba a jugar partidos y siempre iba solito y miraba a mis cuates que iban a sus papás y toda la onda. Y siempre me afectó un cacho a mí. Y incluso hasta hace un par de años en mi graduación, él llegó, pues se presentó bien frío y no fue lo que yo esperaba y tantas cosas que yo hice para que él se agradara de mí, nunca estuvo orgulloso de mí. Pero el día de hoy yo perdoné a mi papá, lo perdoné bastante. Dejé todas esas heridas, sané todas esas heridas y Dios sanó las heridas porque yo sentí un rencor contra él, sentía enojo, ni me gustaba verlo en la casa y cuando lo miraba en la casa así era como que me sentía indiferente contra él. Pero ahorita tengo ganas de ir a abrazarlo y decirle que lo amo a pesar de cómo ha sido él conmigo. Así que el día de hoy Dios sanó mi corazón y lo va a seguir haciendo. Amén. Mira, fue un momento muy lindo porque recordamos cómo de niños, ¿verdad? El Señor ya estaba pues... ya tenía su mirada puesta en nosotros, aunque muchas veces las circunstancias quieren que olvidemos todos esos momentos bonitos y se vuelve nuestro camino un poco más difícil, ¿verdad? Pero cuando recordamos, ¿verdad?, que el Señor desde ese momento ya tenía el control de nuestras vidas, nos damos cuenta de cuán valiosos somos para Él, ¿verdad? Entonces este momento fue bien lindo, los corazones de los jóvenes se abrieron a recibir del Señor. Realmente te confronta, no nos queda más que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Y yo pues creo que el Señor está levantando a jóvenes valientes, ¿verdad? Que confronten realmente el corazón de los jóvenes que han sido lastimados. Y... no me avergüenzo de que las personas me miren reírme. Porque la verdad lo que yo siento, solo el Señor me lo da. Lo que yo siento, no me importa publicarlo en Facebook. No me importa que uno no le den like. Yo sé que el Señor le da me gusta desde allá arriba. Porque el Señor se está dando cuenta de las grandezas que Él está haciendo en mi vida. Y yo las estoy exponiendo al mundo. Porque quiero que el mundo se dé cuenta de que Dios es lo mejor que uno tiene. De que Dios es grande y Dios es maravilloso. Bueno, tenía una herida muy grande desde muy pequeño, ya que él se separó de mi mamá cuando yo tenía 7 años y nos dejó ahí con mis otros 3 hermanos y fue algo muy duro para mí y realmente no sabía cómo perdonarlo, ¿verdad? Y bueno, hoy llegó el día, ¿verdad?, que utilizó a Dios a este su siervo, ¿verdad? Y realmente dijo cosas que motivó a mi corazón a perdonarlo y a esperarlo, ¿verdad?, el día de mañana para poder decirle: Padre, te perdono por haberme abandonado, ¿verdad? Yo lo amo a pesar de los errores que él ha cometido, porque es mi padre, es el padre que Dios me ha puesto aquí en la tierra, ¿verdad? Yo le decía lo mejor a mi padre, ¿verdad? Y otra cosa también fue que sané una herida que tenía por mi hermano mayor, ya que nunca nos hemos llevado. Agradezco la vida de estos dos siervos, ¿verdad? Al camarógrafo y al otro siervo que vino a dar su palabra, los bendigo y gracias por la palabra. Amén. Se manifestó de una manera muy, muy sobrenatural, porque la verdad no había perdonado en realidad a mi papá, porque yo no crecí con mi papá prácticamente. Él llegaba solamente a veces fines de semana siempre a vernos, a visitarnos, pero nunca conviví tanto. Y ahora que ya vivo con él, ya vivimos en el mismo.